bueno, no iba a hacer nada acá ni vagué. Y salí a dar una vuelta, estaba cerca este museo y la verdad que vale la pena pasar porque es una exhibición. Así que acá, el panóptico, el museo. Vamos a entrar a ver qué encontramos en este lugar. Ya que andamos en Ibagué, vamos a pasar, ¿no? Así que acá vamos a entrar. Buenas Buenas tardes. tardes, bienvenido al Museo Panóptico de Ibagué. Muchas gracias, ¿Nos con puede permiso. enseñar? Acá estoy comenzando esta visita y está bueno, mirá. Hay una fotito de la época, una reseña. Y acá está el mapa del Tolima. Acá está Ibagué, donde estoy en este momento, mirá. Ibagué. Acá estoy. Y después, ¿dónde me voy a ir? Fíjate, en algún momento voy a andar por acá. Mariquita. Y en otro momento me voy a ir un poquito más allá. Onda. Mirá lo que es esta celda. ¿Cuánta gente había acá adentro? Wow, 4 metros cuadrados dice que tenía. 4 metros cuadrados. Y metían, ¿cuánto me dijo? Como 16 me dijo. Ahora a ver si encuentro un cartel, lo leo de vuelta. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en cada calabozo? Vos fíjate qué bien hecho que está. Cada calabozo te muestra una partecita de la historia, tanto de Tolima como de Colombia. Acá tenemos este dedicado, esta celda dedicada al café. No podía faltar. Esta celda del museo está dedicada al río Saldaña, donde yo pasé por el río Saldaña. Pasé por Saldaña, precisamente. Donde estaba ese puente que mostré en videos anteriores, el puente del ferrocarril. Y este era el río del Oro. ¿Qué te parece? ¿Te imaginás acá con estas rejas? Y ahora se ve la calle, porque en ese momento estaba cerrado. Paredón directamente. Paredón, pared, pared. Mirá lo del ancho de estas paredes. ¿Qué es esto? Ah, mirá. Bueno, lo que habría abajo de la tierra, ¿no? También sé que está bueno porque cada celda tiene su exposición y esto es la huella cerámica de nuestros antepasados, mira, representando ahí las vasijas. Acá dice el presidio adentro o afuera. Me encantó. Este lugar emancipa a todos aquellos que estando en libertad viven presos del tiempo, del miedo, del ruido, del confort y de la culpa. Vamos a dejarlo ahí mejor, mejor vamos a dejarlos ahí. Es increíble, ¿no? Somos de maíz. Mirá, acá te muestra todo lo que era la cárcel completa. Acá estamos, ¿ves? Así era esto. Así era, en forma de cruz. Y tenía paredón alrededor. Dice que habían hecho un lugar para que estudien, para que aprendan talleres. Lo que me dijo que no trabajaban. Lo primero que pregunté si trabajaban, si hacían algún servicio a la comunidad y no. Porque sé que en algunas cárceles se hacía eso. El Oro de Cajamarca. El Frailejón tenemos ahí, ¿no?
Acá como que pasamos, ¿no? Pasamos, pasamos. Vamos al comedor, vamos a comer algo. Acá está la fecha, se construyó a partir de 1892 y se declaró de bien de interés cultural en 1998. Ahora no sé cómo se dejó de utilizar. Y acá tenemos algo casi original, digamos, una muestra. Acá tenemos la puerta. Entiendo por esa cama, porque tanta gente en esa cama no entraba. Ah, tiene el segundo, esta es la que tiene el segundo piso. Me habían dicho que le habían hecho segundo piso de madera. Dice que fue usado hasta el 2003. Hasta el 2003. Y las celdas tenían 4,3 metros cuadrados. Llegaban a estar hasta 12 personas. Hablando de regreso a una vida donde fueran esperados. ¡Wow! Esto es más o menos lo que era este lugar, mirá. Ya no sé si tanta visibilidad del patio tendría, ¿no? ¿Qué será cargar? ¿Se podrá subir? A ver si me dejan subir. Sí. Esta era la parte de arriba, mira. Pero 12, ¿cómo se ponían acá? Sabía que tuvo una guerra que se llevó 100.000 muertos, 1.000 días, guerra civil. Entre el año 1899 y 1902, qué loco, 1.000 días, lo que llevo yo de viaje, un poco más de 1.000 días, duró una guerra, imagínate, entre personas. Cada celda la utilizaron para exponer, para dar algún motivo, darle motivo, darle noción, darle una forma a lo que es Colombia, ¿no? No solo de Ibagué, sino de Colombia. Acá tenemos, mira lo que vimos en Salento. ¿Qué dice acá? Santa Isabel, Fresno. Casa Bianca. Estos coloridos de Colombia. Pueblos Balcón, pueblos de heladera. Acá tenemos Armero. Armero, acordate en unos videos pasados que si no lo viste, tengo un video que fui a Armero. Tenemos lo que era una muestra de lo que era la Torre del Cable. Entonces, con esto transportaban el café. En un momento era así. En un momento era abierto, pero cuando tuvieron problemas que se empezaban a robar los sacos de café, lo empezaron a hacer cerrado. Y acá tenemos el tren, te decía, acá tenemos lo del tren. Me encanta esta parte, este es el que más me gusta. ¿Podemos darle a la campana? No, no, Tony, no, 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 a la reta. No le vamos a la campana, pero unas ganas de hacerla sonar. Mirá lo que es esta belleza, mirá lo que es esta belleza del tren. Acá dice el sueño del tren. A finales del siglo IX, ¿no? O me equivoco, 19 creo. Llegó el tren a Tolima, con las líneas Dorada, Tolima, Huila y Girardot. Y acá tenemos todo el mapa. Me encantó. Me gustó mucho esto. Mirá, ahora voy a ir. Yo voy a estar por ahí, por Onda. Mirá, Onda, Mariquita, voy a estar. Voy a pasar por ahí. Perico, creo que no. Guayabal, Armero estuve. Armero estuve. Cambao, qué calor pasé en Cambao. Caldas. Acordate que te mostré el tren en unos cuantos lugares. Buenos Aires, mira. Ah, esto sí, me dijeron que estaba en Buenos Aires, acá, un Buenos Aires. Ibagué lo tenemos acá, el Tolima. El río Magdalena. Finlandia, Girardot, pasé, te mostré por acá, te mostré lo que era el tren, ahí en Girardot. En Espinal también pasé, Saldaña pasé, acá dormí. Uf, tenés para ver capítulos, ¿eh? Hay para ver capítulos de Colombia. Así que bueno,
Me encantó. Ahora me voy a poner a ver tranquilo, ya te mostré el video, pero ahora me voy a poner a leer tranquilo todo este mapa. Acá tenemos el tabaco. El famoso armate un chori de la época. Mirá lo que es esto, maquinita. Mirá. Chucu, chucu. Y tú. El tabaco, la hoja de oro que se volvió humo. Qué bueno, no sabía de esta historia que el pueblo detuvo la minería en el río. Y acá dice que fue con piedra se detuvo la minería en 2013, dice. Qué bueno, ganó esa batalla el pueblo en ese momento. Que eres un río así, mira lo que es, una belleza. Por unos años de unos pesos que deje la minería. Cocinas del Tolima. San Pedro. Viva la fiesta, viva la música, viva San Pedro. Ya vendí mi tabacal y te compré tu chalina. Pues nos vamos al Tolima a fiestas del Espinal. ¡Banta! ¡Utra! Volando por el Tolima. Y acá tenemos. Ah, no, este es. Este es de hoy, perdón. Acá se usaron. ¿Cuántas celdas solo para hacer el baño? Mira. Una, dos, tres celdas solamente para el baño. Imagínate. ¿Qué hiciste? ¿Te suscribiste al canal? ¿Te suscribiste al canal? ¿Le diste el like? ¿Compartiste el video? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? Bueno, tiene un segundo piso que no se sube al segundo piso. Así que acá estamos, mira. Y acá tiene todo, las cuatro alas estas tienen todo segundo piso. Y todo tiene sus celdas arriba también, pero no se sube. Ahora le voy a preguntar si en algún momento el museo se subió. Bueno, me voy a retirar de acá, de este lugar, la verdad que lindo para recorrer. Al compás de San Juan, mirá. Ay, qué lindo si yo estaría para estas fechas, ¿no? En donde se baila, en donde se canta, en donde se festeja. Aquí estuve preso, pero nunca vencido. Manuel Quintín Lame. Los indígenas somos el presente y el futuro, dice ahí. Esta representación con granos traemos. Y así voy terminando esta visita a este lugar. Ahí pregunté, arriba se utiliza el conservatorio de música, me dijo. Ahí dice sala de voz. Acá dice sala de vientos. ¿Qué más? Auditorio, creo que dice. Sala de vientos, otra. Se utiliza para estudiar. Está bueno porque acá en Colombia como que todos estos lugares que fueron alguna vez del Estado se utilizan para estudiar. Como la estación del tren, como la estación del cable del café, el cable, ¿cómo se llama? El cable que, bueno, el cable que transportaba café, perdón. Ese también se utiliza por los estudiantes. Y acá tenemos la parte de afuera, que acá serían los patios, no sé en qué parte estaban ubicados los patios, los talleres y todo lo que correspondía a esta prisión. Esto era un muro alto, lógicamente, imagínate, figúrate, y acá está este lugar en forma de cruz, que contenía a los presos de esa época. Así que todo esto era cerrado por un paredón y ahora es todo abierto. Ya tenemos otra ala de esta prisión. Así que terminando esta recorrida, no iba cerrada acá en Ibagué, y terminé viniendo a este museo. Acá enfrente del Museo Panóptico me puse a comer. Viene con su sancocho, con yuca, tiene pedazo de carne.
tiene choclo y tiene plátano. Y después también ya tengo acá pollo con arroz y aguacate. Y el juguito, 15.000 pesos, 15.000 colombianos. Una de las cosas que tenía que hacer acá en Ibagué es extender mi permanencia en Colombia, porque ya se me va a terminar en unos días. Así que vine acá a Migraciones, que está ahí justo enfrente del panóptico del museo, y me hicieron el favor que venga acá a este lugar que está acá, y me hicieron el número de erradicados, o sea, que ahí para extensión de permanencia, digamos. Así que me facilitaron, porque en realidad lo tenía que haber hecho yo por internet, pero el que me tocó en Migraciones me dijo: mira, te voy vas a adelantar el trámite, ya estás acá, andate acá a la vuelta a este lugar y ahí te van a hacer el papel. Así que ahora voy a entrar acá de vuelta con este papel que me hicieron ahí en mi kiosco, que pagué 4.000 colombianos, y voy a ver si puedo extender la permanencia por 90 días más. Con el ruido que hay acá en la calle, espero se escuche. Me mandaron a pagar acá al banco, me mandaron a pagar al Banco de Occidente, 136.000 colombianos, que son algo de cuánto, 35 dólares, más o menos. Así que vine y pagué ahí. Ahora tengo que volver otra vez a Migraciones, que está acá a 800 metros. Perdón, había mucho ruido ahí. Así que te decía, ahora tengo que volver a Migraciones, que son a 800 metros, y terminar, si Dios quiere, terminar el trámite. Ya que estoy pasando por el Parque Manuel Murillo Toro, te hago un video. Mirá, este es el parque acá en Ibagué, este parque. Estoy pasando por acá y digo, bueno, ya que pasamos, vamos a hacer un video. Ahí está la peatonal, ahí adelante, adelantecito está la peatonal ahí. Y allá está el Parque Bolívar, ya se ve la cúpula de la iglesia. Así que vamos a seguir caminando hacia este lugar, hacia Migraciones nuevamente. A ver si terminamos con este trámite, por Dios. Caminando un poquito más hacia Migraciones, me encuentro con este lugar, Plazoleta de los Artesanos. Acá se puede venir a tomar un café, ahí, con la vista de la plazoleta esta, que ahora te la voy a mostrar, desde acá, desde la calle que voy caminando. Este es el lugar, mirá. Plazoleta de los Artesanos. Acá tenés. No sé si es muy recomendado andar por acá, pero bueno, la gente sabrá. El que me va a dejar ahí un comentario, ahí la gente de misma de Ibagué, seguramente tengo algún suscriptor ahí de Ibagué, y me va a decir qué opina de este lugar. Esto es así, afuera está la calle con este especie de puente acá para cruzar. A ver, lo que tiene que también caminar, mirá, empanadas, en este caso empanadas El Gordo, dice. ¿Cómo serán estas empanadas? Empanada lechona, 2.500, dice la empanada. Mixta, acá tenemos mixta. Lechona, me voy a comer una empanada de lechona, criolla, carne, pollo. ¿De lechona? ¿Eso es lechona, lechona propiamente dicho, metida dentro de la empanada? ¿Con el cuero, con todo? No, cuero no. Ah, sin cuero, viene sin cuero acá. Y acá, mientras sigo caminando para Migraciones, me como esta rica empanada de lechona. Bueno, hasta está caliente. Tiene gusto a lechona. Tiene su arveja, tiene su chanchito. De todo tiene acá adentro esta empanada, mirá. Pero bueno, vamos a guardar esta cámara porque no se anda por la calle filmando. Sellito en el pasaporte tenemos. Sellito, ya me vieron. 90 días más. No me voy a quedar 90 días más en Colombia, pero bueno. Ahora puedo estar tranquilo, puedo andar tranquilo lo que me falta. Porque cambio el recorrido, voy a hacer un recorrido que no iba a hacer. Ahora ya tendría que estar saliendo a Panamá, y sin embargo, en vez de salir para Panamá, ya te cuento, mirá, te muestro. Ahí dice la fiscalía, ahí enfrente hice todo este trámite. Ten en cuenta que si no sos de Colombia y te pasás en la estadía y no renovás la estadía y estás de contrabando, tenés que pagar una multa. Una multa el primer mes, me dijo, creo que los primeros 30 días es 1.000.000 y pico. 1.000.000 y pico de colombianos, ¿no? Los primeros 30 días, y después va subiendo según cuántos días te cuento. A ver, cambié la ruta, iba a ir Medellín,
Medellín, Panamá. O sea, por Turbo, Carpur, era Panamá. Ahora cambié la ruta, voy a salir de acá, estoy en Ibagué, voy a salir a Honda, o sea, voy a pasar por Mariquita, Honda. Quiero conocer Zipaquirá, que la vez que yo pasé por Bogotá no fui a Zipaquirá. Y de Zipaquirá me voy a ir a Boyacá, a Tunja, a conocer ahí, a conocer, no, ya lo conozco, a mi amigo Ismael. Ismael que me pasa un montón de data, un montón de data de acá de Colombia todo el tiempo. Entre los tantos que me pasan información de Colombia es Ismael. Bueno, voy a ir a Boyacá a unos días a visitarlo y algo recorrer ahí de ese bello lugar, también de Colombia. Así que es como sigue la ruta. Y después creo que después de ahí de Boyacá, creo que sí salgo a Medellín y Medellín directo a Turbo o a Necoclí, por donde pueda salir directo a Panamá. Esa es mi ruta, las rutas que van a seguir en este canal, en Tony Live Viajando, en este canal que hemos dado en llamar Tony Live Viajando. Gracias ahí, ¿cómo serían los suscriptores? ¿Qué serían? Tony Liquero, para mí serían Tony Liquero. Todavía no le puse nombre a la bicicleta. ¿Qué nombre le voy a poner a la bicicleta? Vos que estás ahí del otro lado, ¿qué nombre le ponemos a la bicicleta? Acá caminando por una callecita y acá enfrente de ese parque de los hippies tenés un parque para los skaters. Y aprovechan también las bicicletas, mira, en este parque. Recién estaban volando por el aire las ciclas en estas pistas de acá. Acá tenía que, en Ibagué tenía que reparar un poco, que acomodar un poco la bici. En este lugar la traje, en este lugar la dejé hoy. Y ahora la vengo a retirar, a ver qué. A ver cómo quedó la máquina, a ver cómo quedó la máquina. Vamos a ver. Vamos a retirar la bici acá de este lugar. A ver si ya estará terminada o no estará terminada. Y entonces, mi amigo, ¿qué se le hizo? El alistamiento, se le ajustó lo que es esta parrilla, se le había apretado en todos los tornillos. Y le puse los tornillos acá atrás, le ajusté los de abajo, también le puse tuerca a los de acá adentro, doble tuerca y le ajusté los de abajo también, le calibré la mordaza, los frenos, le lubriqué la cadena también, el tensor, el descarrilador. Quedó como nuevo, quedó como nuevo, hasta el tarro del agua se limpió, mirá. Bueno, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, acá nos vamos con la bici lista. Y nos llevamos un neumático de repuesto nuevo, más el otro que se despinchó, como se dice acá. Así que nos vamos tranquilos a seguir andando la ruta. ¿Qué tal? Aprovechando acá el hotel, ¿eh? Ropita limpia, toda lavadita a mano. Remeras, pantalones, todo lavadito, lavadito, ya para salir con la ropita limpia a la ruta, mi gente. Vamos, espero que se seque para mañana y nos vamos de acá de Ibagué. Mis amigos, ¿cómo va eso? Acá comenzando un nuevo día. Siempre comienzo un día de ruta, de bicicleta, estoy más contento que de costumbre. Así que, ¡qué lindo día! Bueno, comenzando tarde un nuevo día. Ya pasaron las 8 de la mañana y yo recién estoy saliendo. Ahí estoy dejando, para que te estoy dando vuelta a la cámara. Ahí estoy dejando el hospedaje. La bicicleta lista, completamente armada, limpia, arreglada, reparada, con todo en estado. El marito acomodado, le saqué un poco el barro pobrecito que tenía. Y nos vamos a la ruta, vení, acompáñame que nos vamos a ver si podemos andar. No sé si voy a llegar hoy a Venadillo, puede ser, no lo sé. La verdad, no lo sé. Vamos a ir viendo a medida que avanzamos, veremos dónde nos quedamos esta noche. Acá estoy entrando a la ruta. Ya ahí tengo el cartel. Alvarado 29, Mariquita 104, Honda 122. Ya hice más de 10 kilómetros y casi no pedalé. O sea, casi todo bajada. Así que bueno, lindo. Disfrutando esta mañana de ruta. Vamos a ver dónde podemos llegar. Creo que voy a llegar bien ahí a Venadillo a comer una rica fritada y pasar la noche ahí. Vamos a ver qué, cómo viene la cosa. Mirá Marín. Pobrecito. Acomodate, el sombrero, el gorrito para el sol. Ahora sí. Miraba de decirte, está el aeropuerto, acá enfrente está el aeropuerto. Y acá salen los vuelos de Ibagué. Así que, un dato más.
Acá ando, amigos, en el peaje Alvarado. Como siempre te digo, lo que sale un auto, 14.300 pesos sale acá en este peaje. Ya pedaleé 32 kilómetros, la verdad que una ruta rápida. Vengo un poco, casi todo bajada, una bajada suave, vengo pedaleando, dándole biela, pero a velocidad, vengo. La verdad que contento, entonces no tengo tanto calor. Ahora que parece, siente el calor y empecé a transpirar. Así que muy linda ruta. Así es la ruta, ¿ves? Así es la ruta. Tiene un pedacito de banquín, a veces voy por acá, a veces voy por acá y a veces voy por adentro. Me faltan 26 kilómetros para llegar a Venadillo, si no me equivoco es Venadillo, donde ahí voy a comer una fritada. Me dijeron, anda a Venadillo, comete una fritada y avena. La avena no me gusta. Lo confieso acá en el canal. No me gusta la avena. Por lo menos de las maneras que la probé no me gusta. No sé si habrá otra manera que me guste. Pero acá estamos en ruta, mi gente. Qué linda ruta. Venía ahí tranquilo, pedaleando. Y acá llego. Vamos a seguir pedaleando. Así descanso ahí en Venadillo. A ver, ¿dónde me quedo? ¿Dónde duermo hoy? Si hace calor, capaz que busco algo con piscina. Pero vamos a ver dónde me quedo hoy. ¿Dónde? ¿En qué me hospedo? ¿Qué hotel me recibe hoy acá en Venadillo? Al final me metí acá en Alvarado, mi gente. Me gusta a mí, me gusta pasar por todos lados. Tengo ese tema conmigo. Alvarado. Voy a llegar a su parque central. Voy a hacer unas imágenes y después voy a seguir. Después voy a seguir un poquito más hacia ese lugar. Creo que era Venadillo, espero no equivocarme. La verdad que vengo en la ruta llegando a Alvarado mucho, mucho country, les digo. La verdad que mucho country. Barrios privados en Argentina sería. No sé cómo se llaman acá. Mucho barrio privado, con piscina, con venta de lotes para barrios cerrados, digamos. Mucho, mucho acá llegando a este lugar, Alvarado. Así que vamos a dar una vueltita al parque principal de Alvarado y después a seguir en ruta. Bueno, acá llegué al parque, mi gente, Alvarado. Acá está el parque. Y ahora te voy a mostrar un poco, tiene una linda iglesia allá enfrente. Muy, muy linda iglesia. Y la plaza se ve que está nueva. Se ve que se hizo hace poco esta plaza, porque está completamente nueva. Así que, vamos a ver, me tomo algo acá. Un tintico. Por ahí me tomo un tintico. Para los que me siguen de afuera, es un café, por las dudas. Para los colombianos saben, y algún otro país también debe saber. Pero para los que no saben, un tinto acá en Colombia es un café. Me pidieron otra vuelta que lo aclare y acá lo estoy aclarando. Bueno, el tema es que está cerrado. Está cerrada la iglesia. A vos que te gusta. Mirá, tiene un escenario acá tapadito, ¿no? Con techo y todo. Hay para hacer ejercicio. Ahora voy a hacer un poco de ejercicio ahí ya que estamos. Y ahí está, mirá. Se ve que está hecha a nuevo, completa. Mirá qué linda arquitectura. Y que siempre está cerrada. A vos que te gusta que te muestre todos estos lugares, lamentablemente no te voy a poder mostrar, está cerrada. Tiene toda la plaza para hacer. Mira, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. ¿Y esto? Ah, no, este es otro ejercicio. Estaba caliente el asiento, de chapa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Venadillo, mi gente. Venadillo, llegué a Venadillo. Calor, calor. ¿Qué? ¿Y sabes qué? Tempranito llegué, 12 y media son acá en Colombia. 12 y media, ya tenés la iglesia que siempre te muestro, cerrada, lógicamente. 12 y media. Ah, ese reloj, mira, este reloj marca las 2 y media. No, son las 12 y media. Acá en la placita también bastante nueva, mira, tiene. Me gusta porque tiene la alfombra de césped. Es muy bueno, es muy bueno. Las plazas de hoy en día. Un lindo árbol, una fuente para lavar las verduras ahí, para lavar las frutas y verduras. Un árbol y ¿qué más? Ahí tenés algo para comer. Ah, la avena que me dijeron que era de acá, pero no va a ser esta oportunidad que yo lo pruebe. Y bueno, acá el cartel, el famoso cartel que tanto te gusta que dice Venadillo.
No te mostré el hospedaje, espero no olvidarme, después te voy a mostrar. Conseguí algo así muy humilde a 30.000, con aire, tiene aire. Eso es lo primordial. Lo primordial, tiene aire. Y ahora me voy a por acá, volver al parque, a ver si me como una fritanga, que esa fritanga que me dijeron. Vamos a ver si consigo comer y probar, a ver de qué se trata esa fritanga. Espero no me haga mal, porque tenemos que seguir dándole bien la mañana temprano. Bueno, acá voy a comer la fritanga, la famosa fritanga esta. Acá me están preparando, dice 20.000 la que me va a preparar. Mirá, es como una parrillada argentina sería, pero ya está hecho, eso es lo raro, que es distinto. Eso es. Mirá, todo eso para mí. No será mucho todo eso para mí. Vamos a ver qué sale. Acá estamos con la famosa fritanga acá. Me dice, llegás y apenas llegás, comete una fritanga. Me dice, así que me va a decir acá el hombre, José. Sí, José, fritanga. ¿Qué tal, José? ¿Qué tiene esta fritanga? A ver, José. Bueno, lo cordial que tiene la fritanga es la costilla de cerdo rellena, hueso, el famoso hueso de cerdo que es de acá, chicharrón, carne, y también si de pronto quieren asadura, se le echa asadura. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a probar esto. A ver qué tal. Muchas gracias, dale, José. Acá está el puesto de José, fritanga. Así estoy, mi gente, acá en este hospedaje. Mira, una camita sencilla. Camita. Tiene wifi. Tiene televisor y tiene un aire acondicionado. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y un baño para bañarte. ¿Qué más se puede pedir? Así que acá voy a descansar. Así va a continuar este video del día de hoy, este capítulo. Nuevamente en ruta, un día más de ruta. Ahí atrás tengo la cicla ya preparadita para salir. Río Venadillo está quedando ahí. Y acá está esta entrada. Territorio Nacional de la Avena y la Fritanga. Mirá vos, no me han mentido. Y ahí están haciendo la avena. Esta es la entrada acá a Venadillo. Me espero una ruta, parece que mucho tráfico y parece que mucho camión. Quisiera andar algo de 60 kilómetros, volver a pasar por Armero, que si no viste el capítulo de Armero lo puedes ir a ver, capítulos anteriores. Por lo consiguiente le voy a estar terminando la vuelta a Los Nevados, toda la vuelta que le di a esta gran ruta de Colombia. Perdón por el ruido del camión, pasa mucho camión evidentemente, así que así vamos a arrancar la mañana. 6 de la mañana. En ruta, la idea, te repito, es hacer 60 kilómetros al día de hoy. Acá pasando por Lérida, mi gente, por Lérida. La plaza o parque de Lérida. Estas mesitas acá, me puedo sentar ahí a tomar algo, ahora con la camioneta que viene. Y acá está lo que es la iglesia de Lérida. Así es la cosa. 8 de la mañana, mi gente, 8 de la mañana, 2 horas pedalí. 2 horas y llegué acá nomás, a Lérida. Como siempre, ese relojazo que tiene ahí está parado, no funciona. La iglesia de Lérida y ahí están arreglando la casita al lado. Mira, Lérida, yo estoy en Lérida. Bueno, perdón, me voy a tomar un rico mate y me voy a comer una quesadilla y pan de yuca para después seguir en la ruta unas horas más. Acá estoy. Oficialmente le di la vuelta a Los Nevados. Uf, ni por sueño se me hubiese ocurrido. Ni por sueño directamente. Que le iba a dar la vuelta a Los Nevados. Llegando donde entré acá, el día que salí para Líbano. Acá estoy, no lo puedo creer. Líbano, dice Líbano. No sé si cuánto hace que me seguí. Pará, que me recupero el aire. Estoy muy contento por haber logrado esto. Yo venía de... había visitado Armero y venía por ahí por donde va la moto y me fui por esta ruta.
con miles de preguntas hoy respondidas. Miles de preguntas hoy respondidas. ¿Podré llegar a Líbano? ¿Podré llegar a Murillo? ¿Vos qué decís? Si no lo viste, ¿pude llegar o no pude llegar? ¿Llegué en bicicleta? ¿Llegué en camioneta? Porque estaba la idea de subirme a una camioneta, porque no iba a poder lograrlo. Pero bueno, le di toda la vuelta a todo este Parque Nacional Los Nevados, a toda esta ruta hermosa, la más bella de Colombia, dicen, la ruta de los Nevados. De acá me fui hasta Manizales, Manizales me fui a Salento, Salento y Ibagué. Y ahora me estoy yendo a Mariquita, señores. Este tramo de ruta lo voy a volver a pisar, pero de la mano contraria. Voy a volver a andar sobre mis pasos, como se dice. Un tramito nomás, acá nomás un kilómetro. Acá hasta Armenia. Va a ser el bailecito. ¿Sabes lo que es subir esta ruta? Con ese peso, como 60 kilos. Acá estoy pasando el río Lagunilla, mirá. ¿Te acordás? Te mostré allá arriba, arriba del todo, cuando hice la ruta de los Nevados. Hace unos capítulos atrás. Te mostré que había bajado la avalancha por ahí, por el río Lagunilla. Si me meto por acá, ¿salgo a dónde salgo? A Cambá. ¡Buenos días! ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, amigo. Bueno, me alegro. Bueno, acá salgo a Cambao, de donde había venido de Cambao. Y ahora voy a llegar a Armero, donde había llegado ese día, Armero. ¿No viste el capítulo? ¿No viste todos esos capítulos? Uf, todo lo que te perdiste. El Nevado del Tolima, ¿no viste que subí el Nevado del Tolima? Manizales, lo recorrí completo Manizales, un video completo de Manizales. Allá el cartel dice Guayabal 7, Mariquita 27 y Honda 47. Y acá pasando nuevamente por este cartel de Armero. Y su hospital enfrente. El ex hospital, ¿no? La ruina del hospital. Mi gente, acá estoy en Guayabal de Armero. Guayabal de Armero en su parque. Me quedé un montón charlando acá con un bombero.